En Plena Inclusión reconocemos el valor de cada persona y por eso imaginamos un futuro en el que todo el mundo tenga algo que aportar. Como punto de partida proponemos a todas las personas vivir con confianza en sus decisiones, control sobre sus vidas, conexiones que les nutran y desde la contribución para construir un mundo más inclusivo y amable. Pero también queremos que tú opines. Durante 4 martes vas a poder hacerlo participando en las conversaciones inspiradoras online que hemos organizado. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda conversación de Plena Inclusión, que comenzaremos a través del poder inspirador de un cuento. Agua. Había un pequeño pueblo en el corazón de un valle. Allí todo el mundo iba a la suya, sin preocuparse demasiado sobre los asuntos de los demás. Siempre había sido así. Siempre, hasta que sucedió aquello. Un día empezó a llover. Duró días, semanas, meses. Cada uno intentaba arreglárselas como podía. Pero nada funcionaba y la lluvia seguía cayendo. Un día, cuando la liebre blanca regresaba a casa, le cayó una gota en la mejilla. La probó y era salada. Convocó una asamblea. Los aldeanos se reunieron por primera vez desde hacía mucho tiempo. Y decidieron averiguar de dónde procedía el agua. El pájaro negro les acompañó hasta la entrada del bosque de los espinos y les deseó mucha suerte. Se adentraron en el bosque. Tuvieron que escapar de las garras del espíritu de las sombras y huir de sus secuaces. Escalaron acantilados, cruzaron cascadas y consiguieron despistar al gigante de hielo, guardián de la montaña. Finalmente encontraron el origen del problema. Ahí estaba, llorando a lágrima viva. ¿Cómo podía una criatura tan diminuta provocar tal desastre? El pequeño se sentía muy solo. Su amiga la oruga había volado para siempre, convertida en mariposa. Hicieron una segunda asamblea para encontrar una solución que fuera buena para todos.
y juntos encontraron una idea brillante. Hola, soy Ana Aparicio, ilustradora y escritora de este cuento. Y bueno, hemos pensado que estaría bien explicarlo para empezar con este seminario y hablar un poquito del por qué se me ocurrió la idea de hacerlo y un poco su significado. Y bueno, empezó todo siendo una reflexión un poco sobre el individualismo, que es algo que tenemos muy arraigado en la sociedad actual. Y también a veces está todo ligado al desinterés que tenemos por saber cosas de los demás, porque a veces, pues pensamos que igual no tiene nada que decir, o no es interesante para nosotros, o simplemente es que estamos tan adentrados en nuestros pensamientos que no le damos importancia, ¿no? Entonces, bueno, hemos pensado que esto estaría bien ligarlo con el tema de hoy de saber si estamos dispuestos o no a compartir el poder de la toma de decisiones con las personas con discapacidad. En esta historia, que funciona como una metáfora, los animales del bosque son todos muy distintos, cada uno con el otro, y realmente nadie se escucha, nadie interactúa con los otros hasta el momento en el cual han probado todas las soluciones posibles por ellos mismos, solos. Entonces es en aquel momento en el que se juntan y tienen que trabajar juntos para encontrar una solución, ¿no? Y al final, la historia es un poquito esto, un grito a la comunidad y a la necesidad de comunicación, que creo que se puede extender en todos los ámbitos, pero en este también, ¿no? Y que igual podemos aprender que cada cual tiene una voz y unas virtudes, y en algún momento, pues esto que no nos parecía interesante o que no le prestábamos atención por lo que sea, puede ser algo súper valioso, ¿no? Y es esto lo que queríamos hablar un poquito para dar paso al resto del seminario. Espero que os haya gustado. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Soy Aida Álvarez, responsable de comunicación de Plena Inclusión Asturias, y estoy encantada de acompañaros durante esta segunda conversación inspiradora. En primer lugar, Ana, muchas gracias por haber querido compartir con nosotros esta reflexión tan importante sobre cómo solo cuando seamos capaces de compartir miradas diferentes llegaremos a propuestas o soluciones diferentes. A veces no somos conscientes de la riqueza que perdemos cuando no incluimos a todas las personas en la toma de decisiones. Perdemos su experiencia de vida, su sabiduría, su talento y muchas otras virtudes que quedan fuera. Y hacen que los espacios donde tomamos las decisiones falte algo tan importante y enriquecedor como es la diversidad. Para saber más sobre Ana, hemos puesto en el chat de esta reunión un enlace a su blog para que podáis conocer su trabajo y algunas recomendaciones. Bien, como habéis visto en el programa, en esta segunda conversación vamos a hablar sobre algo tan importante para cada persona como es tener el control sobre su vida y sobre las decisiones que les afectan. Para ello vamos a comenzar recordando algunas de las ideas de la semana pasada, ideas que nos querían ayudar a construir juntos el futuro que soñamos. Lo vamos a hacer de la mano de Carmen Lauzirica, miembro de la Junta Directiva de Plena Inclusión y presidenta de Plena Inclusión Canarias. Bienvenida, Carmen, cuando quieras. Buenos días, muchas gracias, Aida. Yo lo primero que quería hacer, porque aunque ya habéis hecho un pequeño resumen del cuento de Ana, agradecérselo y además poner cuatro palabras encima de la mesa o cinco que me han inspirado cuando la estaba oyendo, ¿no? Partiendo de la costumbre, hacemos un cambio, trabajamos en equipo, reflexionamos y llegamos a transformar. Yo creo que esto puede resumir mucho de lo que puede ser la filosofía que tenemos todos nosotros. Hoy estoy aquí en la segunda conversación inspiradora del VIRCON,
Estuve en la primera también y os quería recordar que estas conversaciones forman parte de un proceso de reflexión que estamos haciendo en Plena Inclusión y que van a ser una entrada muy importante para dar sentido al trabajo que tenemos que hacer, que queremos entre todos. Estamos convencidos de que debemos debatir, opinar, cuestionar, creo que es importante cuestionar lo que hacemos para poder enfocar mejor hacia un futuro diferente y que sea más nuestro. Confío en que los que pudisteis estar ese día o el martes pasado o hayáis tenido la oportunidad de ver la grabación en la web, os haya inspirado tanto como me pasó a mí cuando la vi. Conocimos y escuchamos a la escritora Vanessa García. Se opinó sobre si debemos dar apoyo o no a otros colectivos, que era el sentido de aquella conversación. 7 de cada 10 personas manifestaron que sí en las encuestas que se hicieron durante esta conversación. José Miguel Fernández nos habló de la importancia de la confianza en todos los niveles de la organización y de la riqueza que es tener diferentes puntos de vista. Todos son necesarios y además todos tienen algo que decir y aportar. Patricia Gascó puso el acento en la importancia de la accesibilidad cognitiva como requisito para llegar a una participación real. Nada es posible si no todos hablamos un lenguaje parecido. También Juan Recio esta idea, la accesibilidad tiene que ser real, trabajar en el entorno, no nos podemos quedar dentro de la accesibilidad. Marga Cañadas nos decía que la inclusión es que cada persona pueda decidir quién, cómo y dónde la apoyan, cosa tan importante para la vida de cualquier persona. Eduardo Cabrera manifestaba que es bueno una organización que es capaz de cuestionarse y debatir. El cuento nos lo ha puesto, ¿no? Hay que reflexionar, hay que plantearse cosas, hay que debatir, hablar de ello. Así que aquí estamos en este momento, en la segunda conversación. Vamos a seguir escuchando, vamos a seguir haciéndonos preguntas, vamos a seguir opinando. Esta conversación lleva por título Con Control. Vivir con control, reconocer el poder de las personas en la construcción de su futuro. Sin más, vuelvo a darle la palabra a nuestra compañera Aida, que es responsable, como ella misma se ha presentado, de comunicación de Plena Inclusión Asturias, nos va a guiar en el resto de la conversación. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿estamos dispuestos a compartir el poder de decisión en nuestras organizaciones con las personas con discapacidad? Deseo de verdad que disfrutéis tanto como lo disfruto yo. Gracias. Muchas gracias a ti, Carmen. Yo también espero que podamos disfrutar, que disfrutemos, estoy segura de ello. Me gustaría introducir esta segunda parte, que como podéis ver en el programa, lleva por título Quedamos para soñar, recordando a modo de homenaje a Quino, que falleció recientemente y que, como sabéis, fue el padre de Mafalda, la querida niña con la que muchos hemos crecido y que nos ha dejado infinitas lecciones atemporales. Mafalda dijo un día: ¿y si en lugar de planear tanto, voláramos un poco más alto? Planear en el sentido de volar a la misma altura, con precaución y con seguridad de lo que ya se conoce, que nos puede resultar cómodo, traernos algunos beneficios, pero que no nos permitirá llegar tan alto como imaginamos. Pero pensemos una cosa, ¿qué pasaría si nos enfrentásemos a la incertidumbre y nos aventuráramos a hacer realidad nuestras ideas, nuestros sueños? Pues con esta reflexión de entrada, vamos a soñar. Y para soñar nos van a acompañar Teresa Cifuentes y Teresa Navarro. Teresa Cifuentes es miembro del equipo de líderes en representación de Plena Inclusión Región de Murcia. Y Teresa Navarro es miembro del patronato Francisco Esteve de Plena Inclusión Comunidad Valenciana y también de X Frágil de la misma comunidad autónoma. Bueno, bienvenidas chicas y cuando queráis. Buenos días a todos y a todas. Y voy a empezar diciendo que hemos tenido un problema a la hora de ponernos una imagen de una terraza, porque Tere y yo estamos ahora soñando en una terraza. Entonces, para que sea más real, os enseño la cerveza y las aceitunas, ¿vale? Para que veáis que realmente estamos en una terraza. Y que estamos metidas dentro del sueño, como dice Teresa. Bueno, estamos soñando. Empezamos, ¿no? Cuando queráis. Bueno. Hola Teresa, buenos días. ¿Qué tal va el confinamiento? ¿Cómo lo has llevado? Pues Tere, pues muy complicado. La verdad estoy un poco harta de esta situación, pero bueno, como siempre tenemos que sacar fuerzas y seguir para adelante. ¿Sabes Tere? Esta mañana he leído una noticia en el periódico
sobre una cooperativa social y me parece una idea maravillosa. Me recuerda mucho, ¿te acuerdas? Un sueño del que hemos hablado muchas veces. Se llama Travelsol. Me recuerda a este sueño, es un grupo de personas mayores que se unen para realizar un proyecto común diferente y se organizan entre ellos. Ah, sí, participaron con Plena en un seminario de vivir en comunidad. Los conozco. Pues Tere, una de las cosas que me ha llamado la atención es su lucha social. Todos participan a través de comisiones, todos deciden. ¿Qué te parece cómo en este proyecto todos mandan en todo? No hay una figura de presidente que manda y que lo decide todo. Si nosotras pusiéramos en marcha nuestro sueño con un proyecto, ¿cómo lo haríamos, Tere? ¿Tú qué crees? Yo animaría a distintas personas a que se unan, gente con ganas de trabajar, personas jóvenes, con gente con discapacidad, que participe todo el que quiera unirse, que quiera luchar con nosotras. Así la discapacidad se vería diferente, se conocerían más los temas de discapacidad, así se vería como algo natural. Me imagino ponerlo en marcha en un barrio, buscar un terreno grande, con espacio suficiente para estar todos juntos, tener un espacio para hablar. Así, ¿qué te parece estar todos con todos? Pues, Tere, seguimos soñando. Me parece genial, es que me parece genial lo que acabas de decir. Que todos podamos estar unidos y nuestra lucha social sea común y conseguir todo lo que me estás contando es una de mis grandes ilusiones. Todos con todos y todas. Pues, ¿qué te parece si podemos difundir el proyecto por el barrio? Hablábamos con el ayuntamiento, con los diferentes establecimientos y ponemos carteles. Sería una manera de empezar, ¿no crees? Yo hablaría con las diferentes asociaciones del barrio, con las asociaciones de mujeres, de jóvenes, bandas musicales, todo lo que haya en la zona donde vayamos a montar el proyecto, para que realmente sea un proyecto que esté incluido en el barrio y abierto a la sociedad. Tere, ¿y qué respuesta crees? Porque esto sí que me llama mucho la atención. ¿Qué respuesta crees que recibiríamos si ven a una mujer con discapacidad intelectual y a una mamá de un hijo con discapacidad intelectual y con discapacidad física montando esto juntas? ¿Tú qué crees? Madre mía, Teresa, yo creo que la gente estaría encantadísima. Yo creo que la gente lo vería bien. La gente se quedaría alucinada. Vería a dos personas de dos colectivos diferentes poniéndose en marcha. En plena inclusión, creo que se apoyaría e intentaría que lo hicieran en otros sitios, que lo difundirían para que más gente lo haga. Sería un movimiento ciudadano y todos serían socios de nuestro proyecto, con voz y voto. Pero Tere, me surge una duda. ¿Quién de las dos sería la presidenta? Hombre, así el primer impulso es que fuéramos las dos las presidentas, podríamos ser juntas las dos, de manera compartida. Pero yo creo que hay que darle oportunidad a otra gente, ¿no? Pero fíjate la experiencia de Travelsol. Buscan una forma diferente de tomar decisiones. Montan comisiones y reparten responsabilidades. Podemos organizar distintas comisiones. Cada persona tiene capacidades diferentes. Pueden aportar cosas distintas. Eso me recuerda mucho a lo que dice el artículo de Travelsol, en el que todos participan en todas las actividades. Cada uno aporta lo que hace mejor y se apoyan mutuamente. Cuando alguien tiene una necesidad, pues entre ellos mismos se ayudan. En nuestro proyecto podemos animar a que todas las personas con discapacidad, que tienen capacidades, y también a las familias, por supuesto, nos sentáramos todos juntos para hacer un proyecto común. Y ver al final el nivel que pueda tener cada uno de implicación en el proyecto. Pues fíjate ahora, en muchas entidades de plena inclusión, pues las personas con discapacidad intelectual participan en los grupos de autogestores, pero a mí me parece flojo. No somos socios. A veces se toman muchas decisiones y no participamos. Yo llevo 4 años en mi entidad pidiendo estar en la junta directiva y no lo consigo. Yo creo que alguna persona con discapacidad intelectual debería de estar para representar la opinión del resto. En el proyecto que soñamos, todo el mundo, quien quiera, podrá opinar de los temas importantes. Qué importante lo que acabas de decir. Si queremos que la gente diferente se implique en nuestro proyecto, también deberían de participar en nuestras decisiones, ¿no? Yo me imagino que nos conozcamos todos y descubrir lo que mejor se le da a cada socio. Conocer sus habilidades, por ejemplo, si a uno se le da bien la jardinería, pues hace jardinería. Si se le da bien la cocina, cocina.
si se le da bien tener contactos y además atraer a los contactos para que atraerlos al proyecto. Pues sabéis que a mí sí me da muy bien la tecnología y las tareas administrativas, o sea, que yo lo pondría a disposición. A mí me gustaría estar en las comisiones que tenga que ver con las personas sobre algunos temas, por ejemplo, si alguna persona puede montar una comisión de discapacidad. Pero tengo otra duda. ¿Qué papel crees que querrán tener las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en nuestro proyecto? ¿Tú crees que se animarían y querían ser socias y pagar una cuota? Hombre, yo creo que sí, que se animarían y participarían, pero yo creo que sí es que les damos la oportunidad realmente de poder hacerlo, para hacerlo. Hay cosas, no sé. Estarían dispuestas a pagar sus cuotas, claro, si le dan la oportunidad. Pero hay otro tema que me preocupa mucho. ¿Cómo podemos involucrar a la gente con discapacidad intelectual con más necesidades y a sus familias? Por ejemplo, ya sabes que mi hijo Rafael necesita más apoyo y yo siempre busco la forma de tenerlo en cuenta, de tener en cuenta su opinión y de tenerlo presente en la toma de decisiones cuando hacemos algo su padre y yo. Yo tengo claro que tienen el mismo derecho, pero ¿cómo lo haríamos, Tere? Hombre, pues yo creo que hoy en día sabemos que la tecnología ha avanzado mucho y hay formas para hacerlo. Hay cosas como los pictogramas, los sistemas alternativos de comunicación, etcétera. En nuestro proyecto lo que vamos a hacer es intentar conocer a fondo a cada persona que participe, conocer lo que necesita y buscaremos que otras personas del proyecto se impliquen y den también su apoyo. En la experiencia de Travelsol, Tere, ¿recuerdas que estuvieron mucho tiempo buscando un solar, pensando cómo organizarse y viendo la forma de poder realizar su sueño? Esto me recuerda a los inicios del movimiento asociativo de hace 40, 50 años, en la que muchas familias se unieron para organizarse y buscar recursos para sus hijos e hijas con discapacidad intelectual, y lo consiguieron. Ahora nos toca hacer un cambio radical y darnos cuenta de que los verdaderos protagonistas tienen que ser las personas con discapacidad intelectual, y las familias tenemos que estar ahí para apoyar y que cumplan sus sueños. En nuestro proyecto, la revolución, porque vamos a hacer una revolución, pasa por involucrar a toda la sociedad en general. Tere, ojalá en nuestro proyecto busquemos respuestas para que todo el mundo, no solo las personas con discapacidad, sino todo sea un proyecto abierto. A ver qué dicen los socios, pero a mí me encantaría organizar actividades abiertas a todo el mundo, no solo a las personas con discapacidad. Creo que va a ser un proyecto fantástico. Vamos a conseguir que este proyecto atraiga a muchísima gente. Teresa, otro día, si quieres, volvemos a quedar y seguimos soñando sobre nuestra idea. Vamos a dejar que Aida continúe con este seminario. Pues sí, Tere, me encanta seguir soñando contigo. Vamos a dejar a Aida que continúe con el seminario. Y vamos a seguir soñando porque los sueños al final se cumplen. Muchísimas gracias, chicas, por esta conversación tan bonita en la que han surgido ideas preciosas que sin duda nos van a ayudar a avanzar. Me ha encantado la idea de hacer una revolución, ¿no? Que dé lugar a organizaciones horizontales, abiertas y que tengan en cuenta las necesidades de cada persona y que aprovechen las fortalezas de cada una. Sin duda, sería construir un modelo de organización diverso y humano. Volvamos un poco al tema principal de este seminario, que es el control, vivir con control sobre su vida, sobre nuestras vidas. El segundo pilar del proyecto estratégico de plena inclusión pone sobre la mesa que frente a la falta de poder, el control ayuda a que las personas y sus familias tomen decisiones sobre cómo quieren que sean sus vidas y los apoyos que reciben. El control reconoce el poder de las personas en la construcción del futuro. Parece entonces, aunque al principio parece que la idea, que las palabras control y poder puedan resultar un poco, bueno, nos puedan generar un poco de dudas, cuando planteamos esto, vemos que son dos palabras positivas, cuando hablamos exactamente del control sobre sus vidas, pero también el control sobre aquellas cosas que le preocupan o afectan a la persona, como por ejemplo las decisiones que se toman en las entidades a las que pertenecen.
Y con esta reflexión vamos a dar paso al último bloque muy intenso de esta jornada de hoy, que es nuestra conversación inspiradora, que lleva por título lo siguiente, que como ya sabéis que habéis visto el programa, si estamos dispuestos a compartir el poder de decisión en nuestras organizaciones con las personas con discapacidad. Desde la teoría, mucha gente diría que sí, pero sabemos que en la práctica no es lo que sucede y es difícil, como mencionaba Tere antes, encontrar a personas con discapacidad intelectual influyendo de manera decisiva en las decisiones que se toman en sus organizaciones. Este sin duda es un tema muy complejo, ¿vale? Y para este debate vamos a contar con cuatro personas a las que damos la bienvenida y que van a intentar un poco abrir un poco de luz en todas estas dudas y en todo este camino que queremos construir hacia un sueño de futuro mucho más inclusivo y participativo para todas las personas. Pues nos van a acompañar durante este ratito Santiago Villanueva, que es miembro de la Junta Directiva de Plena Inclusión Aragón. Decir que la Federación Aragonesa es actualmente la única federación miembro de Plena Inclusión que ha apoyado la puesta en marcha de una asociación de personas con discapacidad intelectual. Esta asociación se llama Los que no se rinden. También está con nosotros Maribel Cáceres, que forma parte del Grupo GADIR desde el año 2017. Y desde 2018 es parte, pues, miembro de la Junta Directiva de Plena Inclusión España. Maite Suárez, que es la Subdirectora General Adjunta de Participación, Desarrollo Humano y Territorial de la Fundación Secretariado Gitano. Y desde febrero de este año, presidenta de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura. Y finalmente, Berta González, nuestra compañera de Plena Inclusión, que es además impulsora de la estrategia Todos Somos Todos. Bienvenidas a las tres y bienvenido. Vamos a comenzar el debate con una pregunta para todos, ¿vale? ¿Qué significa para vosotros la palabra poder? Cuando queráis. ¿Quién se anima la primera persona? Bueno, pues entonces, gracias Aida, comienzo yo. Buenos días a todos, un saludo desde Aragón, ¿no? Según la Real Academia, pues poder es tener expedita la facultad o potencia de hacer algo y también tener facilidad, tiempo, lugar de hacer algo. En la definición dada por la RAE, esta es una de las claves que nos pone frente a nuestras creencias respecto al poder de las personas con discapacidad intelectual. Cuando desde el movimiento asociativo hablamos de poder, hablamos de la facultad como derecho de todas las personas a decidir, a vivir de forma independiente, a no ser menos sujetos pasivos ante las decisiones que tomen otras personas respecto a las cosas que les afectan. Y cuando hablo de que la definición dada por la RAE nos pone en revisión con nuestras creencias, lo hago porque quizá la pregunta no es qué es el poder de las personas, sino que creemos firmemente que todas las personas tienen facultad o potencia para ejercer el poder. Y la segunda definición creo que nos viene como caída del cielo ante nosotros, ¿no? Tener facilidad, tiempo, lugar de hacer algo. Y ante eso dejo unas preguntas en el aire. ¿Tienen las personas con discapacidad intelectual los apoyos necesarios para facilitar su participación? ¿Les damos el tiempo necesario para hacerlo? ¿Generamos los espacios necesarios para que lo hagan? Bueno, ahí las dejo. Gracias, Santiago. ¿Quién se anima ahora? Maribel, por ejemplo, tú. Sí, sí. Hola a todos y gracias por asistir a esta conversación. Vale, pues para mí significa muchas cosas. Yo voy a poner unos ejemplos. Para mí significa poder participar en la comunidad, poder opinar, dar nuestra opinión y que se nos escuche, porque también poder elegir sobre nuestra vida. Y me acuerdo una de las cosas que han dicho las compañeras de antes, que también poder soñar y cumplir nuestros sueños. Eso es lo que significa. Hay más cosas para mí de lo que significa el poder, pero yo creo que con los ejemplos que he puesto, yo creo que está bastante claro. Gracias, Maribel. Maite, te paso muy bien el testigo. Sí, en primer lugar, agradecer. No puedo estar de otra manera más que agradecida, porque cuando uno abre las puertas de su casa a otros, el gesto es de agradecimiento.
recordar también que hace unos años vosotros fuisteis inspiradores para nosotros, cuando el cambio de vuestro nombre, de Plena Inclusión, marcaba ya un hito importante, y también participasteis en un proceso como este interno para trabajar nuestro plan estratégico. Fue un momento de reflexión importante para la entidad. Por lo tanto, gracias. Cuando se nos invita a estos procesos de reflexión y uno reflexiona sobre determinadas cosas, te paras a pensar, que muchas veces con el tiempo que tenemos trabajando y tal, te paras a pensar sobre conceptos que crees que sabes lo que significan o crees encontrar las palabras adecuadas, y en muchos casos no es así. Bueno, pues poder es una palabra importante, y como antes ha mencionado en algunas de las definiciones, si nos basamos en el concepto básico sería ser posible, ser capaz de hacer algo, y además estamos acostumbrados a escucharlo acompañado de otros adjetivos, ¿no? El poder absoluto, el poder adquisitivo, el poder legislativo, judicial, etcétera. Pero en definitiva, todos hablan de la capacidad de hacer algo. Mirad, en esta reflexión que os digo, quería compartir con vosotros que, haciendo un poco balance de lo que ha significado la palabra poder o el poder a lo largo de la historia, siempre ha habido una lucha por el poder. Y además esa lucha del poder, que se ha motivado de diferentes formas, ha ocasionado tanto grandes guerras como grandes pactos, ¿no? Y en ese pacto me quiero quedar. Ha habido muchas maneras de manifestar ese poder. Ha sido desde la fuerza, ha sido mediante la definición de roles, creando estructuras, ha sido mediante la creación de instituciones, pero ya en la última fase de ese periodo histórico de qué hablamos cuando hablamos de poder, lo podría definir el influir, el convencer, ¿no? Y dependiendo del equilibrio que ha habido en estas fases o en estas palabras que he mencionado, se ha creado un tipo de sociedad u otra. Pues bien, volviendo a la pregunta original y pasando ya por esta parte casi filosófica que os he querido compartir, para mí el poder significa tener la capacidad de influir, la capacidad de hacer y, en definitiva, de transformar, que en el mundo asociativo, en el mundo del tercer sector, es lo que pretendemos: influir en la sociedad, influir muchas veces en las políticas para que haya cambios y se puedan realizar grandes propósitos, el de hacer porque ponemos en marcha proyectos con una determinada metodología, el saber hacer, el conocimiento que tenemos, y la de transformar porque queremos transformar la sociedad. Por lo tanto, también quería poner de manifiesto que el poder también se puede dar de arriba abajo y de abajo arriba, porque siempre pensamos en el poder como aquella figura autoritaria, ¿no? Que no tiene en cuenta pues a otras personas, ¿no? Por lo tanto, hablar de poder hoy en día también hablamos de participación. Y con esa palabra termino yo esta definición para seguir luego profundizando. Gracias, Maite. Berta, ¿qué nos quieres decir al respecto de lo que es para ti poder? Muchas gracias, Aida. Bueno, primero dar un gran saludo a todas las personas que estáis en esta conversación inspiradora tan relevante sobre el poder, sobre el control. Y bueno, la verdad que todo está dicho. Yo quizás me quedo con esta idea de que el poder para mí tiene que ver con la posibilidad de desarrollarme como persona, ¿no? Tiene que ver también con cómo puedo ir tomando decisiones sobre cómo quiero que sea mi vida. Y eso no solamente está en una esfera personal, sino yo creo que el poder se articula en la relación con los demás, con mi familia, con mis amistades, en mi trabajo, en mi barrio, con mis vecinos y vecinas. Y tiene que ver, como decía, yo creo que Maite y Maribel, con esa sensación de que yo puedo influir en los demás, de que yo puedo influir en cómo son las cosas y que puedo contribuir desde quién soy, desde mis fortalezas, desde mis capacidades y también desde mis limitaciones, pues para que los lugares donde estamos pues sean lugares mejores para todos y todas, ¿no? Yo creo que esa sensación de que puedo influir se conecta directamente con esa idea de libertad. Y creo que es un momento muy interesante para hablar sobre poder, porque en estos meses, durante la pandemia, todas las personas hemos visto limitado nuestro poder, hemos visto limitada nuestra libertad. Ha habido restricciones que
que nos han hecho rabiar, ¿no?, a muchos, de no poder salir, no poder relacionarnos, no poder hacer cosas que son muy cotidianas. Y creo que esa situación que hemos vivido todas las personas es un buen escenario para empatizar con cómo eso se da en la vida de otras personas de manera sistemática, ¿no? No ha hecho falta que hubiera una pandemia para que hubiera muchas personas que tienen limitada esa posibilidad de influir, esa posibilidad de control y de poder sobre sus vidas. Así que yo creo que es un buen momento para empatizar y para hablar sobre poder. Muchas gracias, Berta. Es muy interesante lo que comentaste de poder es influir y hacer especial referencia a las personas que además justo durante esta temporada, durante esta pandemia, han visto aún más mermadas sus posibilidades de decisión y de poder tener un poco más de control sobre sus vidas. ¿Vale? Es una reflexión muy interesante. Bueno, sin duda empezamos bien el debate, gracias a las cuatro personas que han participado, a las cuatro personas que están participando por estas interesantes reflexiones. Antes de continuar, nos gustaría mandar un saludo internacional a nuestras amigas y amigos de América Latina, de Chile concretamente, que están conectados. Así que bienvenidos y gracias por acompañarnos desde tan larga distancia. Y bien, bueno, vamos a seguir. Segunda pregunta, vamos a centrarnos en dos de vosotras, en Maribel primero y en Maite después, para contestar a la siguiente pregunta. Llamamos tercer sector al conjunto de entidades que tradicionalmente apoyan a personas o colectivos en situación de desventaja o exclusión social. ¿Quién tiene el poder, según vosotras, en las organizaciones de plena inclusión y en general en las organizaciones del tercer sector? Maribel, te doy la palabra a ti primero, cuando quieras. Vale, gracias, Aida. En las organizaciones de plena inclusión, en general, quien tiene el poder son la familia y los profesionales. Aunque desde hace un tiempo para acá se están moviendo también que haya personas con discapacidad que le están dando el poder. Pues, os voy a poner un ejemplo. Tenemos los ejemplos del grupo de apoyo a la dirección de plena inclusión. También tenemos el equipo de líderes también de plena inclusión. Y también, tanto yo, por ejemplo, estoy en la junta directiva de plena inclusión como mi compañera Cristina Paradero. Pero también hay en algunas federaciones, creo que en todas no, pero hay en algunas federaciones que sí hay. Ya hay personas con discapacidad intelectual en su junta directiva. Yo voy a poner dos casos, pero seguramente haya más. Uno es aquí en Extremadura y otro caso es en Melilla. Y en lo del tercer sector, en las organizaciones del tercer sector, pues la verdad es que no lo sé, porque no lo conozco muy bien. Yo estoy mal. Entonces, para mí es algo desconocido. Por mi parte. Muy bien. Maite, ¿qué opinas? Bueno, si quieres, sí, continúo yo. Pues a ver, mira, hay que recordar que los movimientos sociales siempre surge por el poder que ha tenido la ciudadanía en poner en marcha esos movimientos y ha ocasionado también la creación de entidades. Y hay que recordar que el poder nos sirve para, por un lado, guiar y que lo tienen, y el poder lo tienen los órganos creados a ese efecto, y en este sentido en el tercer sector lo tienen por delegación y tienen la capacidad y autorización para tomar decisiones, como son los órganos de gobierno que estén establecidos según la figura jurídica. Puede ser un patronato, puede ser una junta directiva, etc. Pero, y aquí vuelvo a retomar lo que dejé en la anterior pregunta, pero hay que señalar la importancia que tienen las asociaciones para lo que es conservar la democracia, y así lo dice la ley de asociaciones. Aquí retomo la palabra que dije antes, que es en relación a la participación. Es cierto que los órganos que están creados a ese efecto, como el patronato, junta directiva, tienen el poder, pero cuando hablamos de participación abrimos la oportunidad a un mecanismo democrático y supone un gran reto y una gran oportunidad. Y es un gran reto y una gran oportunidad, y en definitiva una tarea que hay que seguir trabajando. No solo es un reto para el tercer sector, sino que es un reto para la sociedad, porque además estamos acostumbrados que se han creado muchos consejos de participación. En los ayuntamientos incluso está la participación ciudadana, se han puesto incluso líneas de subvenciones para la participación, pero todavía sigue siendo una tarea pendiente.
Y es que a través de la participación lo que queremos es ser, formar parte, tener parte, etc. Es verdad que la decisión, en la mayoría de los casos y en las grandes decisiones, está en los órganos creados, pero se abre el mundo de la participación para crear ese espacio democrático en el cual construir juntos. ¿Qué opina el resto de contertulios, si quieren decir algo al respecto de, de las dos preguntas que ha lanzado Maite? Si no, seguimos. Bien. Bueno, sí, yo lo único por añadir, sí, ¿no? Creo sí, que lo que se ha comentado, sí, es que siendo estrictos con la realidad, para responder a esta pregunta, pues sería tan sencillo como repasar uno a uno los estatutos de todas nuestras organizaciones, ¿no? Yo creo que ahí es donde se recoge blanco sobre negro cómo está esta cuestión. Y que sí que es cierto que se ha avanzado mucho, como se está hablando, en lo que es pues que las entidades o nuestras entidades asuman el enfoque centrado en la persona, pues para facilitar las decisiones que les afectan, y es sin duda un tema prioritario y que debemos seguir en él, pero sin embargo, más allá de esta práctica diaria, hay otras decisiones que, como bien se han dicho, que se toman habitualmente en juntas directivas o equipos de gerentes, ¿no? Pues, hablamos como de decidir, por ejemplo, si se pone en marcha un servicio determinado en la entidad, si se renuncia a los modelos de grandes residencias, si se apuesta por otros modelos, si apostamos por transformar centros y servicios. Y yo creo que esas decisiones, que sí que son trascendentales para las personas con discapacidad intelectual y para las familias, pues de momento el poder que tiene de tomarlas pues está como está, ¿no? Gracias, Santiago. Voy a seguir contigo. ¿Crees que entonces que las organizaciones están preparadas para ceder parte de su poder y que las personas a quienes apoyan empiecen a decidir sobre el futuro, y el presente y el futuro de la organización a la que pertenecen? Bueno, responder a esta pregunta sin tener en cuenta la diversidad de nuestras organizaciones, los distintos momentos por los que atraviesan, las distintas culturas que las definen, se me antoja bastante complicado. Seguramente para cada una de nuestras entidades existe una respuesta diferente. Sin ánimo de no responder, le daría la vuelta a la pregunta diciendo: ¿estamos preparados como movimiento asociativo para ayudar a que cada una de nuestras organizaciones ceda parte de su poder y que las personas a quienes apoyan empiecen a decidir sobre la organización? Bajo mi punto de vista, creo que afrontar este reto no es una quimera. Debemos de creer que el coliderazgo de las personas con discapacidad intelectual en nuestras organizaciones es inherente a nuestra visión. Si creemos en la inclusión real de las personas, en la igualdad y la justicia, inevitablemente las personas con discapacidad intelectual deben de situarse junto a las familias y los profesionales en la toma de decisiones respecto al futuro de nuestras organizaciones. Este es el horizonte a alcanzar. Dicho esto, no debemos dejar de poner la mirada sobre las barreras que sí o sí vamos a tener que ir superando para avanzar de forma decidida hacia el coliderado de las personas con discapacidad. Sería muy ingenuo por nuestra parte quedarnos solo en el ideal que pretendemos alcanzar sin asumir que ese largo camino no va a generar acuerdos. No será corto y tampoco va a ser ligero. Sin embargo, asumir con serenidad que todavía queda mucho por recorrer es el primer paso. Si desde Plena Inclusión estamos preparados para apoyar a nuestras organizaciones a que avancen en esta línea, pues yo creo que solo nos queda hacer un llamamiento a nuestras entidades para que recojan el guante y comiencen de forma decidida a ceder parte de ese poder, que no puede ser solo de una parte, sino yo creo que debe ser compartido. Muy bien, Santiago, muchas gracias. Muy interesante todo lo que has comentado. Maribel, me dirijo ahora a ti. Tras todo lo que hemos estado escuchando en este rato, ¿cuáles son, en tu opinión, los miedos que hacen que las personas con discapacidad intelectual no den un paso adelante para reclamar ese espacio de poder en las organizaciones? Pues sobre todo el desconocimiento sobre que tiene la propia persona con discapacidad sobre sus derechos. También es muy importante la falta de empoderamiento que tiene la persona, que a lo mejor en un caso dado no se suele tener, ¿sabe? Luego, también yo estoy viendo otros miedos que pueden ser cuando esté en una reunión: miedo a confundirse, miedo a que lo que diga no se le entienda o lo que diga no tenga que ver con el tema tratado, que se está tratando, miedo a lo mejor a la tanta también responsabilidad que conlleva estar en los órganos en estos tipos de sitios.
pero sobre todo esas cosas. Gracias, Maribel. Es importante entonces tener en cuenta que la importancia de que las organizaciones ofrezcan la posibilidad de participación a las personas que quieran y tener en cuenta que en ese sentido hacer lo más accesible posible los entornos en los que vayan a participar, ¿no? Tanto en los ritmos, los tiempos, como todos los materiales en los que se estén trabajando, ¿vale? Eso es importante señalarlo. Maribel, gracias. Bueno, como te decía, y cerramos esta primera ronda con una mirada a otras organizaciones, a Maite en este caso, en el caso del pueblo gitano. ¿Reclaman ese espacio de poder en las entidades que organizan proyectos para ellos y para ellas? Antes decía que participar era un reto y una oportunidad, y en ese sentido se reclamaba, y las personas gitanas reclamábamos esa oportunidad. La oportunidad para aportar conocimiento, formas de actuar, participar en los cambios internos que se producen y, en definitiva, ser partícipe, y antes lo habéis mencionado, ¿no?, en relación a vuestra entidad, ser partícipe de los propios cambios y decisiones que afectan. Y esto es de sentido común, porque cuando uno sabe algo, conoce algo, pone su conocimiento a disposición para conseguir el fin que se desea. En general, hay un impulso hacia la participación y las personas gitanas buscan, tanto fuera del mundo asociativo, como tanto dentro como fuera, esa participación y la buscan en otras esferas. Pues ha habido un impulso de estar representados en los espacios políticos, en los espacios públicos, se han creado numerosos consejos y órganos de participación con la administración para construir conjuntamente esos proyectos que están dirigidos a la comunidad gitana, y sin duda hay que verlo desde el punto de vista de la oportunidad para ambas partes. Gracias, Maite. Berta, a nivel internacional, tú que tienes experiencia, mucha experiencia en esto, ¿qué experiencias de liderazgo de personas con discapacidad intelectual conoces en los espacios de toma de decisión conoces en otros países que nos puedas comentar? Bueno, yo os recomiendo a todas las personas que estáis aquí la lectura de un informe que publicó en 2016 Inclusion International, que es la organización que representa a nivel internacional a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, sobre cómo en otros países se desarrollaba el liderazgo de las personas con discapacidad a través del movimiento de autogestores. Analiza lo que está pasando en 54 países y ahí lo que podemos concluir es que, primero, no estamos locos o compartimos locura con otros países. Es decir, este es un reto a nivel internacional. Es verdad que hay otros países como Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Australia, que tienen ya un largo recorrido en este tema del coliderazgo y del liderazgo de las personas con discapacidad intelectual del desarrollo, o incluso Croacia o Rumanía también han desarrollado en este sentido procesos muy, muy interesantes, ¿no? Hay como dos vías así, se pueden ver como dos vías de desarrollo. En muchos países lo que ha sucedido es que las organizaciones históricas, pues como con 50 años, ¿no?, como puede ser Plena Inclusión, que fueron promovidas por los familiares, dentro de las propias organizaciones se desarrollan espacios para que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, aquellos que tienen voluntad de liderazgo, pues puedan ir teniendo más posibilidades de participar en igualdad de condiciones en los órganos de gobierno de esas organizaciones, ¿no? Y ahí no solamente hay una persona con discapacidad en las juntas directivas, por ejemplo, sino que buscan una representación equilibrada, ¿no?, de 50% de familiares y personas con discapacidad en esos órganos de gobierno. Pero también hay como otra vía que también se da en otros países, o incluso en algunos países se dan estas dos vías, de que sean los propios movimientos de personas con discapacidad que se autoorganizan y que se autorrepresentan y constituyen sus propias asociaciones, pues como puede ser que están aquí nuestros compañeros de Chile, de Líderes con Mil Capacidades, que crean sus propias asociaciones y que funcionan sobre todo como lobbies políticos de sensibilización en la reivindicación de los derechos. También cosas que están pasando en otros países muy interesantes es la creación como de foros nacionales o autonómicos formados
por personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, que sobre todo lo que hacen es como supervisar o monitorizar el desarrollo de políticas públicas, ¿no?, que tienen que ver con ellos. Por ejemplo, políticas relacionadas con la desinstitucionalización que antes hablaba Santiago. Yo creo que de lo que es la experiencia internacional hay un aprendizaje interesante, y es que si desde Plena Inclusión estamos trabajando para contribuir a comunidades más inclusivas, eso está directamente vinculado con que nuestras organizaciones también sean más inclusivas. Y una organización inclusiva es aquella que entiende que tiene que promover la diversidad y que tiene que acoger la diversidad en todas las esferas de la organización. Que no solamente es el que haya personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en los órganos de gobierno, sino que hay otras muchísimas estrategias, pues como la participación de los líderes en la sensibilización, en la propia negociación con la administración pública, al contar con expertos por experiencia, en la toma de decisiones sobre cómo se organizan y se planifican los servicios, en la contratación y la formación del personal. Bueno, hay muchísimas prácticas que pueden contribuir a esta idea de coliderazgo. Y un principio básico, y es la accesibilidad cognitiva. Va a ser muy difícil que haya una verdadera participación si no hacemos un trabajo fuerte y creativo de que todos los entornos, como decía antes Maribel, sean realmente accesibles y las personas cuentan con las oportunidades y los apoyos que se requiere para poder tener una participación real, ¿no? Así que yo creo que esta es claramente un reto y una tarea pendiente, avanzar hacia organizaciones más inclusivas que sean realmente diversas en su liderazgo. Muchas gracias, Berta. Después de todas estas reflexiones e ideas que nos han regalado nuestros ponentes, nos gustaría ahora conocer la opinión del público, de todas las personas que nos están acompañando hoy. En la pantalla creo que van a aparecer los pasos para poder participar en esta... Vale. Aida, perdóname un segundo que te interrumpa. Sí. Deciros que voy a compartir ahora una pantalla, que además es el turno, como decía Aida, de saber la opinión de todas y todos. Simplemente desde la organización de Plena Inclusión queríamos pediros disculpas por las imágenes desagradables que se han visto al compartir pantalla, y sí que os pedimos, por favor, que tan solo voy a ser yo la persona que comparta pantalla a partir de ahora, ¿vale? Nada, perdóname, Aida, que comparto... No, tranqui, tranqui. Vale, os aparece en la pantalla, os aparece las instrucciones, o sea, cómo podéis participar para votar en esta pregunta que os voy a lanzar ahora. Desde tu móvil, tablet, ordenador, el dispositivo que estés utilizando, tienes que entrar en la página web que podéis ver, www.menti.com, y después introducir el código 2500. 579. Tenéis de todas formas estos pasos también en el chat de la reunión, ¿vale? Y la pregunta del millón, la pregunta que os lanzamos, es ¿qué significa poder para ti? ¿Vale? Ahora tenéis un ratito para decidir y para lanzar esta idea o este pensamiento que tenéis. Van saliendo algunas palabras interesantes que ya hemos escuchado, que demuestran, bueno, cuál es el camino que hemos de tomar, considerar, decidir, libertad, responsabilidad. Parece que la posibilidad de decidir está ganando en estas votaciones.
Dejamos, Sofía, unos segundillos más para que puedan seguir votando. Sí, creo que sí, han contestado 41 personas, a ver si alguien más se anima. Somos muchos hoy aquí, así que esto es importante para nosotros como organización, tener en cuenta las opiniones en un tema además tan, bueno, tan complejo como es el poder, compartir el poder. Es importante como organización saber eso, la opinión de todas las personas que participan. De ahí la diversidad de opiniones y de ahí toda la riqueza que nos puede aportar el público. Vuelvo a recordar la manera de participar a las personas que pues, ha tenido alguna dificultad en el dispositivo que estéis utilizando, ya sea el móvil, el ordenador o la tablet. Tenéis que introducir la página web www.menti.com. Después os van a pedir un código. El código es 2500579. Vale, pues vamos a ir entonces cerrando la votación. Parece que el poder de decisión y la libertad han sido la responsabilidad, el influir, la lucha, han sido algunas de las opciones más votadas y que la dignidad, bueno, obviamente son todo palabras muy positivas que ponen de manifiesto la importancia que tiene de compartir el poder en las organizaciones, o sea, compartir el poder, tener poder y que cada persona sea la responsable de su propia vida. Hay una segunda pregunta que os vamos a lanzar. Y que Berta, igual si me. Perdón, Berta, Sofía, igual aquí si me equivoco con la forma de participar, es a través de Zoom, ¿no? Sí, nuestra compañera Amalia va a lanzar ahora una votación que todo el mundo va a ver en su pantalla, va a poder votar. Vale. Pues la pregunta es que actualmente las entidades de plena inclusión, ¿qué consideráis? ¿Están comprometidas con la incorporación de personas con discapacidad intelectual en sus órganos de gobierno? ¿Tenéis la opción sí, no? No lo sé o prefiero no contestar. Aida, no sé si estáis viendo los resultados de la votación. No, no. Sí se ven, yo los veo. Pues entonces creo que el problema lo voy a tener yo. Bueno, no pasa nada, como yo los estoy viendo, si quieres te echo a final. Sí, coméntalo porque no, yo no los veo, entonces el problema. El 46% de la gente que ha votado ha dicho que sí que cree que las
entidades de plena inclusión estén ahora mismo comprometidas con incorporar personas con discapacidad en sus órganos de gobierno, ¿vale? El 46%. Mientras que el 38% dice que no, y luego hay un 17% de personas que dicen o bien que no lo saben o que prefieren no contestar. Gracias, Amalia. Perdonad por este fallo técnico que he tenido, pero estaba ahora mismo un poco en que no sabía muy bien dónde estaba. Bien. Pues aunque, bueno, un poco recordando que estamos en una serie de conversaciones, hubo una la semana pasada, esta que estamos teniendo hoy, y hay otras dos más en las dos siguientes semanas, aunque cada una de estas conversaciones trate un tema específico, en todas ellas estamos hablando de hacer realidad una idea de vida diferente. En este caso, es compartir el liderazgo, un tema difícil que, como mencionábamos hace un rato, al contrario de lo que se expresa sobre el papel, la realidad nos dice que muy pocas personas con discapacidad intelectual tienen un papel verdaderamente protagonista en la toma de decisiones de sus organizaciones. Santiago, me dirijo a ti. Somos conscientes de que hay familias, profesionales y juntas directivas, incluso la propia administración, que no conciben que las personas con discapacidad intelectual estén en los órganos de decisión. Tú que estás muy cercano a estas familias y a las entidades de Aragón, ¿cuáles crees que son sus motivos? Bueno, sinceramente creo que estos motivos no tienen un origen sospechoso o malintencionado, ¿no? Ni en Aragón ni en el resto de las comunidades autónomas. Nuestras organizaciones y también una parte importante de las administraciones públicas venimos de un modelo nacido hace más de 50 años en el que era inconcebible imaginar a las personas con discapacidad intelectual en los órganos de decisión, porque estas personas eran sujetos de cuidados y atención. Nuestra visión ha cambiado radicalmente y debemos acompañar a estas personas que todavía miran al pasado para sumarlas a nuestro barco, que a contracorriente yo creo que ahora mira al futuro, ¿no? Debemos estar orgullosos de todo lo que somos, porque es gracias a lo que fuimos. De igual forma, debemos emplazar a todas las personas que tienen dudas respecto al poder de las personas a que nos acompañen en este cambio de mirada que estoy seguro que en unos cuantos años se habrá sentado como algo habitual y normalizado. Un poco por explicar la experiencia de Aragón, ya que antes Aida se ha hablado de la asociación Los que no se rinden, una asociación que se presentó en Aragón en 2015, y bueno, quiero de aquí también mandar un saludo que sé que está conectada a su presidenta Esther. Pues bueno, como digo, esa asociación se promovió su creación desde Plena Inclusión Aragón en un principio sin que hubiera una verdadera motivación por parte de sus miembros, ¿no? Pero nosotros desde la Junta Directiva en febrero que lo aprobamos creíamos que tras 20 años con el programa de autogestores, un programa pues que al fin y al cabo ha estado siempre tutelado por las entidades, pues que había que dar... seguir dando pasos en ese sentido, ¿no? Esta forma de nacer hizo que nos fuéramos encontrando con determinadas situaciones. Muchas veces, pues bueno, no entendían lo que suponía autorrepresentarse, es decir, tomar decisiones pensando no solo en ellos, sino también en otras personas, en el conjunto de personas con discapacidad intelectual. Muy probablemente con la buena intención de reorientar su acción para que se ajustase a los estatutos, pues directivos y profesionales algunas veces hemos condicionado sus decisiones. Sin embargo, creo que con el paso del tiempo también hemos ido observando que han ido aprendiendo y adquiriendo una idea más aproximada a lo que era la naturaleza de su propia entidad. Aunque saben que son una entidad independiente, al reunirse en nuestros locales, contar con apoyo de nuestros profesionales, etc., pues en numerosas ocasiones se sienten más como Plena Inclusión que como una asociación propia, ¿no? Yo creo que avanzamos o corrimos muy deprisa y creo que habría que haber realizado un trabajo previo de formación y empoderamiento que hubiera sido imprescindible para así detectar a personas con discapacidad intelectual con verdadera vocación de autorrepresentación, ¿no? Bueno, igual que no todas las personas queremos dedicarnos a formar parte de juntas directivas, etcétera, pues tampoco todas las personas con discapacidad pues se quieren dedicar al ámbito de la representación del colectivo, ¿no? Pero bueno, yo creo que el resultado pues, se ha avanzado, han aprendido a autorrepresentarse y a otras muchas cosas con la práctica y con la experiencia, ¿no? Y yo creo que ha sido muy, muy,
positivo pues el ofrecer esas oportunidades a las personas con discapacidad para que puedan tomar decisiones en sus vidas, en la entidad, en las entidades y en la sociedad, porque hasta ahora no se encuentran con la oportunidad de tomarlas y aprender a hacerlo, ¿no? O sea, eso sería un poco, pues, bueno, la opinión que tengo respecto a eso. También decir que, bueno, nosotros desde que empezó a funcionar la asociación Los que no se rinden, pues las invitamos a su presidente o a un representante a formar parte de la junta directiva. Sí que han declinado la invitación, pero el primer punto del orden del día de todas las juntas de Plan Inclusión Aragón es información de la asociación Los que no se rinden. Y tengo que decir que en muchos casos sus opiniones y sus demandas están pues alineadas con Plena Inclusión Aragón, pero que en otros casos también sus críticas bastante razonables a nuestras organizaciones son bastante justas. Gracias, Santiago. Continúo contigo. Es interesante lo que comentaste hace un poco sobre tener en cuenta la diversidad que existe en cada asociación, en cada comunidad autónoma y las diferentes realidades que vivimos dentro de Plena Inclusión. En el caso, por ejemplo, de Asturias, que es donde vivo, la gran parte de la población, personas con discapacidad intelectual, familias, tienen grandes necesidades de apoyo. En nuestro caso, por ejemplo, está muy vinculado con el envejecimiento de la población. Tú tienes un hijo con muchas necesidades de apoyo. ¿Qué vías consideras que deberían existir para que, de alguna manera, se puedan hacer partícipes a las personas con más necesidades de apoyo para recoger sus demandas y que influyan de una manera más activa en las decisiones que se toman? Bueno, pues es una pregunta bastante difícil de responder. Más fácil, a lo mejor, como directivo, pero como padre de una persona con una necesidad de apoyo, pues, me cuesta más, ¿no?, responder. Bajo mi punto de vista, yo creo que todas las personas tienen el poder de tomar decisiones, ¿no? Eso en primer lugar. Pero sí que hay un matiz importante que me parece importante, sobre todo en el caso de las personas con grandes necesidades de apoyo. El poder tomar decisiones no quiere decir que tienen que tomar decisiones en absolutamente todo, ¿no? Sino que tomarlas en aquellos momentos o situaciones que las quieran tomar o que necesiten tomarlas. Seguramente las personas con grandes necesidades de apoyo no están interesadas en participar en juntas directivas, como tampoco lo están, como he dicho antes, muchas familias. Pero sí en otras decisiones que afectan a muchos aspectos pues, de su vida cotidiana, ¿no? Yo creo que en ese sentido las personas con grandes necesidades de apoyo deben poder disfrutar también del derecho a decidir y debemos prestarles por los apoyos precisos para que disfruten de ese derecho en igualdad de condiciones que los demás. Yo creo que hay, pues no sé, potenciando, mejorando los sistemas de comunicación, accesibilidad, como ha dicho antes Berta. Creo además que es un reto muy importante y fundamental en el apoyo de toma de decisiones de estas personas con mayores necesidades para nuestro colectivo. Hay una gran sensibilidad cuando hablamos de este tema, de la presentación, de poder, de tal, sobre todo en las familias que cuentan con estas características entre sus familiares, ¿no? Y yo creo que es un grupo además numeroso dentro de nuestro colectivo y que ahí tenemos un reto importante. Se está centrando mucho el tema en la autorrepresentación, en participar en la organización, en juntas directivas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que se está centrando menos, a lo mejor, pues no sé, en participar en la comunidad o en los propios proyectos de vida y tal, que ahí sí que pueden a lo mejor decidir más estas personas con grandes necesidades de apoyo, ¿no? Yo creo que nos debemos también centrar en ese sentido y en este sentido sí que, bueno, a líderes ya que hay dentro del movimiento, como aquí tenemos a Maribel, por ejemplo, creo que muchas veces, aparte de centraros en el tema, como digo, de la Junta, de algunas otras cosas que formar grupos o participar en programas, etcétera, etcétera, sería interesante también que tuvieras en cuenta todo esto de que no solo es participar en juntas, etcétera, etcétera, sino muchas veces a lo mejor decisiones que tienen que ver más con la vida cotidiana. Muchas gracias, Santiago. Berta, me dirijo ahora a ti. Eres una de las impulsoras del proyecto Todos Somos Todos de Plena Inclusión. ¿Qué medidas o estrategias pueden implementar las organizaciones para que las personas con más necesidades de apoyo participen de alguna manera en las decisiones que se están tomando dentro de las organizaciones a las que pertenecen? Bueno, pues yo creo que esta es una de las grandes preguntas, ¿no? Y una pregunta necesaria
que, sintiéndolo mucho, tengo que decir que no tiene una respuesta, ¿no? Y es que no hay una cosa que podamos hacer que haga que las personas con grandes necesidades de apoyo puedan participar. Yo lo que sí que creo es que esta es una pregunta necesaria que nos debe acompañar siempre, ¿no? Y cuando decimos siempre es en cada momento, ¿no? Yo creo que esta es una pregunta con la que debemos trabajar, que nos tiene que generar inquietud y que de alguna manera nos tiene también que generar incomodidad. Y yo creo que es desde esa inquietud y desde esa comunidad desde la que vamos a poder ir encontrando estrategias para promover la participación y la toma de decisiones de estas personas. Hay un riesgo muy grande, que yo lo apuntaba a Santiago en este tema, y es entender que en el coliderazgo o en el liderazgo de las personas con discapacidad solo pueden estar aquellas que tienen la posibilidad de expresarse por sí mismas. Desde Plena Inclusión tenemos clarísimo que todo significa todas las personas, ¿no? Sin dejar a nadie atrás. Y hay una trampa que a veces nos lleva a este riesgo del que hablábamos, y es entender que la capacidad de las personas es algo estático, es algo que se tiene o no se tiene, y que solo pueden estar en la toma de decisiones aquellas personas que tengan esa capacidad, ¿no? Nosotros creemos que la capacidad es un concepto muy borroso, que sobre todo depende de cuáles sean los apoyos y las oportunidades que cada una de las personas tiene. Por lo tanto, la pregunta no es si las personas son capaces de tomar decisiones, de participar, de contribuir, sino si somos nosotros como organizaciones capaces de generar buenos apoyos y buenas oportunidades para que las personas puedan participar. Desde mi punto de vista, lo que está claro es que hay una silla que está vacía. Hay una silla en los procesos de toma de decisiones que corresponde a cómo está siendo la vida de las personas con grandes necesidades de apoyo, y también ahí incluimos a las familias, que muchas veces son familias con situaciones de dificultad tan grandes que ni siquiera tienen a veces posibilidad de participar, ¿no?, en las organizaciones como les gustaría. Es un espacio que no está ocupado, ¿no? Y yo creo que hay estrategias que pueden contribuir a que seamos conscientes de que esa silla está vacía y que hay que generar estrategias en las organizaciones. Yo creo que la participación es algo que se cultiva en cada momento, en apoyo activo, que sabéis que es una de las estrategias para promover la participación de personas con necesidades de apoyo más complejas. Siempre se dice que cada momento es una oportunidad, y también decimos en apoyo activo: cuando hago algo por la persona, realmente tengo que ser consciente de que le estoy robando la oportunidad de participar. Yo creo que esas ideas nos ayudan a hacer las cosas, a apoyar a las personas de una manera diferente. Yo creo que la participación tiene que ser personalizada, no puede ser uniforme, ¿no? Las estrategias de promoción de la participación tienen que establecerse en función de cómo sea cada persona, de cómo sea el hijo de Santiago, el hijo de Teresa, y en función de cómo es cada persona habrá que ver cuáles son las, cómo se pueden maximizar, ¿no?, las oportunidades de participar, porque yo sí que pienso que entre las personas con grandes necesidades de apoyo hay gente con vocación de liderar. Hay gente con vocación de que sus vidas y las de sus compañeros sean diferentes, y hay que dar espacio para que eso suceda. Hay que entender que no se puede sustituir la voluntad de estas personas, no se puede decir que hay otras personas que pensamos lo que es bueno para ellas. Hay que tener roles en las organizaciones, en los sitios donde se toman las decisiones, de traductores vitales, de personas que estén muy pendientes de hacer la mejor interpretación posible de cuál es la voluntad y cuáles son las preferencias de estas personas, que es lo que nos dice, ¿no?, la convención. Hay una forma muy potente, muy poderosa de liderar con las personas con grandes necesidades de apoyo, y es desde su experiencia de vida. En Todos Somos Todos tenemos nombres como Mónica de Tenerife, Álvaro de Alicante, Carlos de Madrid, Álvaro... O sea, hay nombres de personas que desde su experiencia de vida están contribuyendo a que cambien las cosas, ¿no?, y se transforme la realidad. Así que yo os diría, como conclusión, y perdonadme por alargarme en esto, pero yo creo que es una cosa muy importante, que cuantos más apoyos necesitan las personas, más esfuerzos, más creatividad y más energía tendremos que poner para que eso sea posible, porque si no, el riesgo de que se queden atrás es muy grande, y eso no nos puede pasar. Muchas gracias, Berta. Muy interesante todo lo que has comentado. Nos vamos a quedar con la... Antes de dar paso a la siguiente persona, a la siguiente compañera, con esa vocación de liderar que tienen muchas personas, independientemente de su situación o de las capacidades que tengan. Maribel, ¿para ti qué significa el coliderazgo? Pues para mí significa que tengamos el mismo poder que tienen tanto las familias como los profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Porque si, por ejemplo, en la junta directiva
como antes ha dicho Berta, que hay en otros países que en la junta directiva están el 50% familia y el otro 50% personas con discapacidad. A eso es a lo que me refiero, que estemos a la misma par. Porque cuanto más seamos, más apoyo, más fuerza vamos a hacer. Si vamos juntos, vamos a hacer muchísimo más fuerza que si solo van la familia o los profesionales. Y también significa que se tienen que adaptar a los apoyos que necesite cada persona. Por mi parte. Vale. Está saliendo mucho el tema de la adaptación y de la accesibilidad cognitiva en varias de las intervenciones. Es interesante que se ponga de manifiesto la importancia de la accesibilidad a la hora, sobre todo, de favorecer la participación, si no sería impensable. Maribel, sigo contigo. Dentro de Plena Inclusión, ¿qué crees que podrían ayudar para avanzar en el coliderazgo en las organizaciones? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que tendría que pasar? Pues una de las cosas que podemos hacer es dar la oportunidad a las personas con discapacidad de estar en los órganos de gobierno, porque hay personas que tienen muchas capacidades, que han pasado por un proceso de selección, que sus propios compañeros le han votado, pero cuando llega que tiene que estar en la junta directiva y tal, le dicen los mismos compañeros de junta directiva que no puede ser, que le ponen pega o lo que sea. Eso sería una de las cosas. Por lo menos, sobre todo, es lo que a mí me suelen transmitir. No digo todos los casos, pero en algún caso sí. Que tendría que pasar sobre todo que las familias tienen que darnos la oportunidad de estar en la junta, la oportunidad de escucharnos, de ver todas las... Aunque saben de que tenemos capacidades, pero nos tienen que dar la oportunidad de exponerlas en esos sitios donde se toman las decisiones. También, por ejemplo, habrá que hacer que las reuniones de junta directiva tendrán que ser más sencillas. También es muy importante explicar a las personas con discapacidad toda la responsabilidad que conlleva eso y también los inconvenientes. Pues sobre todo a mí me ha pasado que yo he tenido que defender una cosa en la Junta Directiva Nacional y ha habido momentos en que cuando yo defendía una cosa a fuego y espada, como yo digo, pues que yo pensaba, al ver yo que mis propios compañeros me decían, pues esto no puede ser, porque las personas con grandes necesidades de apoyo no van a poder estar, sobre todo con el tema del coliderazgo. Entonces, eso también muchas veces nos echa para atrás y te hace sentir mal, porque piensas tú te estás defendiendo una cosa que a lo mejor piensas, a lo mejor no es posible, pero a lo mejor tenemos que cambiar todas las miradas. Por mi parte. Sí, es interesante abrir las miradas, tener más de una mirada, no solamente la tuya, sino también la de los demás, ponerte unas gafas que puedan ver diferentes realidades. Es muy interesante lo que comentas. Maribel, gracias. Pero voy a seguir todavía contigo, no te escapas. Y vamos a enlazarlo un poco también con lo que comentó Berta hace un ratito. ¿Cómo ves este coliderazgo en el caso de las personas con más necesidades de apoyo? Pues a lo mejor las personas con grandes necesidades de apoyo no tienen esa inquietud de estar en la junta directiva, en los equipos de reuniones y tal, pero tienen a compañeros que sí tienen esa inquietud, que sí tienen ese liderazgo, que tienen esa formación, ese aprendizaje ya hecho, que le pueden decir, pues por ejemplo, Maribel, tengo esta duda, de la forma en que ellos se puedan transmitir, ¿sabe? Que no solo están la familia y que solo la familia son los que lo pueden defender, sino nosotros como personas con discapacidad, como sus propios compañeros, también los vamos a defender y de la misma manera o incluso
no digo que incluso mejor, sino nosotros a lo mejor, yo sobre todo cuando una compañera me dice con grandes necesidades de apoyo que yo tengo en la asociación, me dice, ah, oh, pues mira, me ha pasado esto y esto, ¿cómo crees que lo puedo hacer? Pues yo le pongo ejemplo de cómo puede, de a dónde tiene que ir, de cómo puede hacerlo. Pero esto no significa que la familia tenga que ir aparte, que nosotros tenemos que ir en conjunto, porque así nos hacemos más fuerza. Yo cada vez, también es muy importante que cada vez que voy a las reuniones de junta directiva, siempre que tratamos temas de personas con grandes necesidades de apoyo, yo siempre estoy, no pienso en el colectivo que tenemos menos discapacidad, no. Yo siempre pienso en las personas con grandes necesidades de apoyo, porque tienen, yo soy su voz, ya que ellas no están en esos sitios donde se son para representarse, yo soy su voz. Y luego yo les transmito las cosas que se han hablado y de la forma, con el apoyo de los profesionales, para que ellos lo entiendan, pero ahí estamos, en conjunto. Por mi parte. Muchas gracias, Maribel, gracias. Maite, ¿qué tienen que hacer, en tu opinión, una organización del tercer sector para promover vías de participación, presencia de los colectivos en cargos de responsabilidad o formar parte de los órganos de toma de decisiones como las juntas directivas o los patronatos? Bueno, pues en términos generales sería primero establecer metas, ¿dónde queremos llegar? Porque cuando uno no sabe a qué puerto va, ningún viento le es favorable, pongo ese ejemplo, ¿no? Esa frase para que no sirva. Establecer una guía, que eso lo recoge el propio plan estratégico, en el que desarrolle medidas a realizar dentro de cada plan operativo, y muy importante la evaluación de esas medidas que se ponen en marcha para establecer los planes de mejora pertinentes. Eso en términos generales. Pero como uno de lo que pueda hablar es de lo que conoce, yo quería explicaros un poco cuál ha sido el desarrollo en la Fundación, con sus más y sus menos, sus errores y sus aciertos, para mostraros cómo lo hemos realizado en la Fundación Secretariado Gitano, entidad a la que represento. Pues mira, os voy a poner algunos ejemplos y sobre todo recordar algo inicialmente. La toma de decisiones no se realiza solo en el patronato. Es verdad que el patronato marca la guía, es el órgano de gobierno de esta entidad, pero también se producen decisiones importantes y hay toma de decisiones a nivel de dirección, direcciones territoriales, cuadros intermedios, los coordinadores y las coordinadoras. Y si tomamos la referencia en esa definición que hablamos inicialmente de que poder era igual a influir, también a través de los participantes, porque los participantes en esa influencia que deben ejercer o que ejercen, también de alguna manera se involucran en la toma de decisiones. ¿Cómo la Fundación ha hecho esto a lo largo del tiempo? Pues siempre se ha planteado la necesidad de impulsar un modelo intercultural. Hablábamos de diversidad, pues nosotros aquí hablamos de impulsar un modelo intercultural en la organización. Y esto lo ha hecho incluyendo los planes estratégicos desde 2004, 2004, 2006, 2009, 2014, esta necesidad. Pero en concreto en el último, y por no irme muy lejos, se ha incluido un eje 3 que se llama participación, que plantea como una de las líneas principales en la de promover la interculturalidad. Si nos vamos a los orígenes, en los años 80, en esa etapa inicial, la Fundación Secretario Gitano, en ese momento no era fundación, era una asociación, y el órgano de gobierno que lo presidía, el fundador, no era gitano. Pero participaban personas gitanas en esa junta directiva, y los equipos técnicos no existían profesionales gitanos. Fijaros ese escenario desde el principio, ¿no? ¿La evolución que tiene? Bueno, pues en su época de crecimiento, en el año 2000, cuando de alguna manera tiene una implantación importante muy fuerte, para aumentar esa presencia de personas gitanas y que pudiéramos estar trabajando a favor de los objetivos que teníamos, se creó un perfil profesional específico para las personas gitanas, que era el de agente intercultural. En ese momento, fuera de esa figura, existían pocos profesionales gitanos en otros puestos de responsabilidad o de dirección. Luego pasamos a otra etapa, una etapa que podríamos situar en el 2005 hasta el 2017, en el que hay una etapa de promoción, de importante promoción, y aquellos profesionales que antes decíamos que eran agentes interculturales,
van ocupando otras funciones o otros perfiles específicos. Y en ese momento aumenta el número de profesionales y coordinadores. Recordad que os dije que la toma de decisiones también están en los cargos de responsabilidad como coordinadores y directores territoriales. Y en ese momento, aunque era una minoría en la entidad, hablamos de un 25% de personas gitanas. ¿Cuál es el momento actual? Por irnos a la actualidad. Pues desde el último plan estratégico que os comenté, que hay un eje 3 de participación, ese porcentaje ha aumentado al 32,5%. Y ha aumentado los cargos de responsabilidad. Yo ocupo una de las 4 subdirecciones y el patronato está compuesto de al menos un 50% de personas gitanas. Algunas medidas que se han puesto en marcha, por poneros algunos ejemplos, han sido acciones positivas pues en relación a los procedimientos que teníamos, la inclusión de criterios específicos en los procesos de selección, la creación de una base de datos de profesionales gitanos, también por el tema de la contratación indefinida. Hemos puesto un proyecto específicamente que se llama Talento Gitano, que lo que intenta también es promocionar, trabajar lo que es ese itinerario con las personas gitanas y promocionarlas a cargos de responsabilidad. Propiciamos encuentros de participantes y, sin duda, como os dije antes, la creación de esa subdirección de participación, desarrollo humano y territorial que trabaja el tema de la interculturalidad. Os he querido mostrar un poco cuál ha sido el desarrollo de la entidad en este aspecto, con sus más y sus menos, sus grandes retos, porque todavía lo trabajamos como reto, pero bueno, espero que alguno de ellos os pueda servir. Muchas gracias, Maite. Bueno, llevamos ya una hora de debate llena de ideas clave sobre otro aspecto del futuro de la organización que queremos construir juntos. Y ahora, de nuevo, nos gustaría conocer la opinión del público que nos acompaña. De nuevo, os vamos a lanzar 2 preguntas. La primera, que va a ser a través de la metodología que utilizamos en la primera pregunta del anterior bloque. Entráis en otra vez desde vuestro móvil o el dispositivo que estéis utilizando en la página web www.menti.com. En el chat de la reunión tenéis puesta la web y podéis acceder directamente pinchando en la dirección e introducir el código 4130027. ¿Vale? La pregunta sería: ¿Cuál es la principal causa por la que las organizaciones no facilitan la participación de las personas con discapacidad en los órganos de dirección? Os rogamos, por favor, que la respuesta sea breve, ¿vale? Para poder leerla con facilidad. Y adelante. Empiezan a salir respuestas interesantes: desconocimiento, miedo al cambio, no saber cómo hacerlo, de ahí la importancia de la accesibilidad que hemos repetido bastante a lo largo de esta mañana, la falta de confianza. Parece que la falta de confianza, el desconocimiento, el miedo pueden estar siendo algunas de estas causas por las que las personas con discapacidad, bueno, por las que no se facilita la participación de las personas con discapacidad. Y es un poco lo que comentábamos al principio a la hora de soñar. Imaginémonos si nos enfrentamos a esos miedos o a esas incertidumbres que tenemos. Si ese enfrentarnos a ello no nos abriría el camino para alcanzar los sueños y la idea de organización que buscamos, ¿no? En la que haya, bueno, participación y diversidad, sobre todo. Tenemos unos segunditos más por si alguien se anima a participar.
decíamos que es importante conocer vuestras opiniones para enriquecer el trabajo y, bueno, y al final, porque las distintas opiniones al final son las que van a hacer posible que construyamos un camino sobre seguro y bueno, que nos pueda agradar a todos. ¿Alguien más quiere participar? Son 46 personas por ahora, nos quedan todavía unas cuantas. A ver si nos animamos, que de estas preguntas siempre se salen cosas muy interesantes y que se pueden aprovechar muy bien para construir el sueño que queremos, ¿no? Porque estamos trabajando en la organización a través de estas conversaciones. Bueno, pues parece que el miedo, la falta de confianza, la desconfianza son algunas de los motivos que parece que hacen que las organizaciones no faciliten la participación de las personas con discapacidad, aunque bueno, hay que ser optimistas en ese sentido y saber que podremos superar todos estos miedos. Si echamos la vista atrás, como nos comentaba Santiago a los comienzos de la organización, que seguramente también en esos momentos había mucho miedo y mucha incertidumbre y todo lo que se ha conseguido desde entonces, ¿no? Y todos los cambios tan importantes que eran impensables antes y que ahora son una realidad, ¿no? Bien, pues vamos a pasar a una segunda pregunta. En primer lugar, vamos a utilizar el sistema de Zoom que utilizamos en la segunda pregunta del bloque anterior. Pediros disculpas porque muchas personas se quedaron sin poder votar y es muy importante que las personas que lo hagáis votéis simplemente, pero no le deis al botón de finalizar votación, ¿vale? Porque entonces se cierra y no puede votar más gente, ¿vale? Entonces, antes de lanzar la segunda pregunta, me gustaría echar un poco la mirada atrás, ¿vale? Repito un poco lo que estaba comentando hace un minuto. Parece que a veces nos olvidamos o no somos verdaderamente conscientes de todos los logros que hemos conseguido en la organización. En el Congreso de Toledo 10, en 2010, se llegó al acuerdo de que las entidades debían incorporar a las personas con discapacidad intelectual en los órganos de decisión, algo que hasta entonces no se había planteado jamás. ¿Qué ha pasado en esos 10 años? ¿Cuánto hemos avanzado? Por eso es tan importante reflexionar sobre eso. Es tan importante lo que se está planteando hoy aquí y también es muy importante recordar que en estos 10 años se ha creado un grupo de apoyo a la dirección, ADIR. Se está avanzando cada vez más en la consolidación de grupos de líderes en cada comunidad autónoma y se están buscando fórmulas para la participación activa en la toma de decisiones en las organizaciones de las personas con grandes necesidades de apoyo. Y eso se ha logrado ahora que estamos en 2020. En 2010 era un sueño, en 2020 es una realidad. Este año la Junta Directiva aprobó el eslogan El Poder de las Personas como un marco de referencia para todo el trabajo de la organización, luchar aún más para que se cumpla el derecho a participar y a decidir de las personas con discapacidad intelectual, parálisis cerebral, trastornos del espectro autista y a sus familias. Así que bueno, con este escenario vamos a intentar ser un poco brujas y brujos, ¿no? Vamos a hacer una especie de cápsula del tiempo virtual que guardemos durante otros 10 años. Actualmente somos 935 entidades, 17 federaciones, 2 ciudades autónomas y la Confederación. Y aquí viene la pregunta. El año 2030, dentro de 10 años, meta para que la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cuántas organizaciones pensáis? ¿Cuántas de nuestras organizaciones creéis que tendrán personas con discapacidad intelectual en sus órganos de gobierno? Si son el 25%, serán 239 organizaciones. Si es el 50%, serán 478 organizaciones. El 75%, 716 organizaciones. Y ya, lo más de lo más, el 100%,
todas las organizaciones de plena inclusión tendrán a personas con discapacidad intelectual en sus órganos de gobierno. Pues adelante y a votar. Aida, que esto lo hacemos entre las dos, que es que no sé si ves ahora la pantalla, la pregunta lleva un ratito puesta y hay gente que nos está diciendo en el chat, ya ha votado bastante gente, casi la mitad, pero hay gente que nos está diciendo en el chat que no les aparece la pregunta. Y... Perdona, es que no veo, no sé por qué no me sale la pantalla. No pasa nada, ha venido muy bien todo lo que has contado mientras ya ha votado gente. Y para la gente que no podéis ver la pregunta, os pedimos que cliquéis, que pinchéis en el botón de votaciones que veis en la barra de abajo. ¿Vale? Hay gente a la que le hemos guiado así en el chat y al final ha podido ver la pregunta. Pero bueno, vale. Como es larga, dejamos un poquito más de tiempo, que falta gente. Perfecto. Vas a tener que leer, Amalia, tú los ves, vas a tener que echar un cable, leer los resultados porque no sé por qué razón. Vale, no te preocupes. Mi ordenador ha decidido fastidiarme ahora mismo. Sigue votando. La gente, ha votado ya el 60% de la gente. Estupendo. Aún así vemos en el chat que hay personas que tienen problema en ver la pregunta. Estamos intentando apoyarles a través del chat. Muy bien. Pues... si queréis, os cuento porque parece que ya ha parado un poco la votación. Ha votado el 61% de la gente. Y bueno, pues la verdad es que la mayoría de la gente se sitúa en... a ver, la mayoría de la gente se sitúa en el 25%. O sea que la mayoría de la gente que está votando cree que dentro de 10 años... seremos 239 organizaciones las que contaremos con personas con discapacidad en los órganos de gobierno. Casi la mitad de la gente piensa eso. Luego hay un 31% de personas que cree que es un poco más ambiciosa, que cree que estaremos en 478. Y el resto ya, los más soñadores, están entre el 75% y el 100%. O sea, que somos un poco conservadores para soñar, Aida. Vale, pues bueno, a ver qué sucede cuando nos juntemos el 6 de octubre de 2030 para ver qué parte de esta pregunta, de esta encuesta, ha sido la más cercana a la realidad que vamos a vivir entonces. Esperemos que los sueños sean mucho más amplios, ¿no? Bueno, pues con esto hemos llegado casi al final de la segunda cita inspiradora de Plena Inclusión. Muchas gracias a todas y a todos por haber participado y haber hecho posible esta conversación. Ha sido para mí un verdadero placer acompañaros. Y para ir finalizando, les dejo ahora con Silvia Sánchez, gerente de Plena Inclusión Madrid. Silvia, hola, cuando quieras. Aida, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, me ha parecido muy, muy interesante esta conversación y lo hilo un poco con cómo ha empezado, ¿no? con el cuento de Ana, ¿no? Yo espero que todavía no empiece a llover, porque creo que estamos muy conectados, sobre todo últimamente, de manera digital, pero nos comunicamos poco. Y creo que oímos mucho, pero escuchamos poco, ¿no? Y estas conversaciones yo creo que se hacen fundamentales. Yo creo que hay que escuchar un poco sin miedo a que no nos guste del todo lo que los demás nos van a decir. Y eso tiene que ser, yo creo, que en todos los grupos que forman parte del movimiento asociativo. Familias, profesionales y personas con discapacidad. Me ha gustado mucho cuando habéis definido antes lo que era el poder, ¿no? y el control, porque sí es verdad que a priori puede parecer algo casi como peyorativo, ¿no? O que no tiene muy buena prensa. Me ha gustado mucho cómo lo ha definido antes Maite, ¿no? Que decías esa capacidad de hacer, de influir y de
y de transformar. Y es verdad que tenemos que abrir espacios de participación y sobre todo espacios para construir. Yo creo que en el sector se ha dado una paradoja y aquí también se ha puesto un poco de manifiesto. Hemos buscado la inclusión en muchos sitios, hemos defendido la inclusión en muchos sitios y pareciera, ¿no?, que dentro del propio movimiento asociativo no la buscábamos tanto. Yo creo que sí que se están dando pasos importantes. Nosotros, por ejemplo, en Madrid, sabéis, se ha creado por fin el primer comité autonómico de representantes después de un proceso de elecciones, de campañas y de votaciones muy importante, que es verdad que, bueno, también está el COVID, que nos ha afectado tanto a todos, también ha detenido un poco esos procesos. Hay para mí algo que ha salido aquí muy interesante, que es, primero tiene que ver un poco con la voluntariedad, ¿no? Hay que preguntarle a las personas quién quiere y quién no quiere participar, porque muchas veces no todo el mundo quiere participar en todo, y eso yo creo que eso es algo que tampoco se nos puede olvidar. Hay que partir de esa voluntariedad y de cómo y cuándo se quiere participar. Y es verdad que la realidad de cada autonomía, incluso de cada entidad, es diferente. Y decía Santiago una cosa muy importante, que es el tema de la accesibilidad, ¿no? Yo creo que no vale con estar. No es, cuando hablamos de la participación de las personas, tenemos que hablar de la participación de verdad. Podemos decir que las personas con discapacidad estén en las juntas directivas. No es suficiente con que estén en la junta directiva, tienen que participar de verdad. Y para eso es verdad que hace falta que sean accesibles. Decía Maribel, que sean más sencillas. Yo te prometo que si conseguimos eso, voy a ser la primera persona que esté encantada de la vida de que sean así. Yo creo que cualquier miembro de junta directiva también lo va a estar. Hemos hablado mucho de accesibilidad y mucho de la participación de todos, ¿no? Me ha encantado lo que ha dicho Berta, de hay una silla vacía y no la podemos dejar vacía, pero hay que ver cómo se ocupa y cómo se ocupa bien esa silla, ¿no? Pero me ha llamado la atención, sin embargo, que cuando a la pregunta de por qué creemos que las entidades no facilitan tanto esa participación, han salido muchísimas cosas, pero la accesibilidad ha tenido un lugar muy pequeñito. Y en realidad lo que ha salido es la falta de confianza y el conflicto de interés y el miedo. Y yo creo que esto es algo sobre lo que hay que reflexionar también y que debatir, ¿no? Y ya finalmente es verdad que antes preguntaba, ¿no?, ¿Cómo nos ven desde, cómo se ve desde fuera? Que es algo que también hay que analizar, cómo se ve desde el externo la participación de las personas con discapacidad. Bueno, pues yo creo que primero tenemos que hacer esa reflexión interna, cómo la hemos visto nosotros y cómo hemos ido evolucionando. Y esa evolución que nosotros hemos tenido es la oportunidad que también hay que darle a la sociedad de que vaya evolucionando y vaya aceptando. Eso ha pasado con muchísimas cosas, como es el derecho al voto, y yo creo que iremos avanzando en esa línea. Este es el resumen que yo hago, que creo que más bien tiene que ser no unas conclusiones, sino subrayar algunas cuestiones para que a cada uno nos hagan también reflexionar y debatir estas cosas en nuestros ámbitos, ¿no? Que creo que sobre todo tiene que ser algo que surja de este espacio de conversaciones. Decía Maribel antes que hay veces que la da miedo equivocarse. Pues yo ahora tengo pánico de que se me olvide alguna de las cosas que me han dicho Amalia y Antonio que tengo que recordaros, ¿vale? Entonces yo os voy a recordar que las conversaciones se celebran todos los martes a partir de las 12. Esto me gusta mucho más. Para los que no sois supersticiosos y para los que lo sois también, os esperamos aquí el próximo martes 13
a las 12 y vamos a hablar de cómo tejer redes de solidaridad dentro y fuera de nuestro país. ¿Vale? Os recordamos que esta no es la única manera de participar, que está abierto el concurso de vídeos, que también hay un cuestionario que es bueno que difundáis para que podamos recibir la mayor cantidad de opiniones de todos y así poder construir el camino mucho mejor y teniendo en cuenta todo eso. Y también los círculos de conversación que ya van a empezar en todas las federaciones, si no me equivoco. Hay una página que os la están poniendo en la pantalla, que es vivircomplenainclusion.org. No, lo he dicho fatal, ya me vais a perdonar, es como lo estáis viendo, es vivircom.plenainclusion.org y ahí tenéis toda la información. Vale, yo por mi parte, sin más, os espero el martes 13 a las 12. En Plena Inclusión reconocemos el valor de cada persona. Y por eso imaginamos un futuro en el que todo el mundo tenga algo que aportar. Como punto de partida proponemos a todas las personas vivir con confianza en sus decisiones, control sobre sus vidas, conexiones que les nutran y desde la contribución para construir un mundo más inclusivo y amable. Pero también queremos que tú opines. Durante 4 martes vas a poder hacerlo participando en las conversaciones inspiradoras online que hemos organizado.